Hola, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en el que cada tercer día le venimos dando a conocer la información más relevante, más trascendente dentro de los diferentes eventos de los diferentes municipios que conforman la región y por supuesto también de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Como ya lo saben, dentro de este espacio informativo, a través de este canal, pues le damos a conocer en primera instancia el avance informativo con algunas de las notas que dentro de los próximos minutos le estaremos desglosando a través de Noticias al Día. Quédese con nosotros, este es el avance informativo para este viernes, ya 7 de noviembre. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Este es el avance informativo para la emisión de este fin de semana en Noticias al Día. Aprueban diputados tlaxcaltecas cuentas públicas de diferentes municipios. Estudiante de Santa Apolonia Taxcalco acude a España a muestra de moda mexicana. Encuentran camioneta con combustible robado en Texmelucan. COP y Ayuntamiento de Texmelucan emprenden acciones conjuntas para rescate de imagen del tianguis. Servicios municipales de Texmelucan llegan a San Baltasar Temazcalac. Aseguran en Huejotzingo a dos sujetos implicados en diversos robos, entre ellos el asalto a camiones del transporte público. CEMEDIF Huejotzingo realiza entrega de presentes en CAICS del municipio. Este fue el avance informativo para la emisión de este viernes 7 de noviembre en Noticias al Día. Que la pase muy bien, gracias por el favor de su atención. Entramos de lleno con toda la información que le hemos preparado para esta emisión de 7 de noviembre, aquí a través de este espacio informativo de Noticias al Día. Comenzamos con lo sucedido, algo de lo sucedido de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Y en nuestra primera nota le comentamos que aprueban diputados tlaxcaltecas cuentas públicas de diferentes municipios. Y es que a pesar de señalamientos, cuestionamientos, por supuestos malos manejos financieros y sustentos legales de los diputados del PRD, Tomás Orea Albarrán, Eréndira Jiménez Montiel y Santiago Cecín Maldonado, respectivamente, pues en días pasados aprobaron por mayoría de votos sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2013, dentro de los que son los municipios de Zacatelco, Apizaco y Tlaxcala. En el primer caso, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Tomás Orea Albarrán, en términos generales denunció que la expresidenta municipal propició un daño patrimonial a esta comuna, por lo que pidió a sus homólogos no votar a favor de esta cuenta pública 2013. En el asunto de Apizaco, Eréndira Jiménez Montiel se pronunció en contra de la cuenta pública de Apizaco debido a que el exalcalde Orlando Santa Cruz Carreño incurrió en faltas millonarias que originaron un daño patrimonial, a las arcas municipales, entre otros señalamientos. A pesar de todas las conjeturas y por mayoría de votos, se aprobaron las cuentas públicas de Zacatelco y Apizaco, pero además los municipios de Santa Catarina, Ayomecla, de Cuaxomulco, Hueyotlipan, Nativitas, Panocla, Santa Cruz, Quiletla, de Muñoz de Domingo Arenas, Tlaxco y Tlaxcala quedaron absueltos con la aprobación de sus cuentas públicas, a excepción de Terrenate, quien resultó totalmente reprobado. Pues así es como prácticamente trabajan los señores diputados y que pues muchos seguramente pues ya lo sabrán de sobra. En más de la información que le hemos preparado para esta ocasión y en una segunda nota, estudiante de Santa Apolonia Teacalco acude a España a muestra de moda mexicana. Convencida de que la juventud de Tlaxcala tiene oportunidades para destacar dentro de su entidad, la estudiante del noveno semestre de la licenciatura en diseño textil, Yasmín Macuil Periáñez, de 23 años de edad, reconoció la ayuda del mandatario estatal Mariano González Arur para poder acudir a la muestra de moda mexicana 2014, la cual tuvo lugar en Barcelona, España, del 27 al 31 de octubre pasado, tras ser seleccionada entre 1.200 diseñadores mexicanos por la organización México-Cataluña, MEXCAT. Y es que fue la noche del 27 de octubre en el Palacio del Reloj, en la Diputación de Barcelona, que de 15 diseños elegidos, el de Yasmín Macuil, denominado Magia de Mujer o Cihuatl,
En Nahual logró estar en el grupo de los 5 mejores vestuarios y fue evaluado por los expertos en 54 mil pesos por su calidad, confección, textura y porte. La diseñadora tlaxcalteca originaria de Santa Apolonia Tacalco detalló que su vestido está inspirado en el arte efímero del pueblo mágico de Huamantla y en las pinturas de las zonas arqueológicas de Cacaxtla. Asimismo, afirmó que fue una experiencia, que sin duda marcará el inicio de una carrera exitosa, donde su familia ha sido su principal cómplice, ya que desde hace 5 años han conformado una microempresa dedicada a la confección de vestidos de novia, 15 años, presentación y ropa casual, ubicada en Carretera Federal, Puebla San Martín, en San Miguel del Milagro, municipio de Nativitas, Tlaxcala. Pues ahí, muchas felicidades, enhorabuena por esta estudiante diseñadora de pues el vecino estado de Tlaxcala. En más de la información y pasando pues ahora a otra de las zonas, a otro de los municipios que conforman la región, dentro de la información preparada para la emisión de ya este viernes 7 de noviembre, encuentran camioneta con combustible robado en Texmelucan. Derivado de un operativo, luego de un reporte anónimo que daba cuenta de la unidad ubicada en la calle Ismael Ronderos de la comunidad de San Cristóbal Tepaclasco, fue descubierta una camioneta Ford 250 color rojo con placas de circulación KX04175 del Estado de México, por lo que de inmediato elementos de la policía, tránsito y personal de protección civil arribaron al lugar para verificar que dentro había 4 contenedores con capacidad de 1000 litros cada uno. Se confirmó también que solo uno de ellos estaba lleno, por lo que se procedió a dar parte al personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos Pemex. La camioneta fue trasladada y puesta a resguardo en el área de tránsito municipal a la espera de las autoridades federales, quienes realizarán las investigaciones correspondientes pues respecto a esta camioneta abandonada y encontrada, que bueno, pues ya le hemos comentado algo al respecto allá en San Cristóbal Tepaclasco. Por otro lado, y en más dentro de lo relacionado a este municipio de Texmelucan, COP y Ayuntamiento de Texmelucan emprenden acciones conjuntas para rescate de imagen del tianguis. Con la finalidad de dignificar y embellecer las áreas del tianguis de San Martín Texmelucan, el Círculo de Organizaciones Populares, COP, y el Ayuntamiento que preside José Rafael Núñez, emprendieron este jueves 6 de noviembre en las áreas de las organizaciones adheridas al COP la jornada de limpieza. Antes de realizar un recorrido por las áreas tianguistas, el edil José Rafael Núñez Ramírez se pronunció por la transformación de San Martín en un marco de cooperación con ciudadanos y asociaciones, en la que el gobierno municipal fungirá como un facilitador de la causa. Asimismo, agradeció las acciones emprendidas y el apoyo demostrado a favor del cambio. Por su parte, el IM Garzón Vadillo, en representación del presidente de la organización, Juan Garzón Ríos, mencionó que la jornada de limpieza se debe a la responsabilidad de reactivar la economía del tianguis y los legitima como una organización de propuestas con identidad propia. A la jornada de limpieza, que se inició en el área del carril de San Lucas a Toyatenco, pues autoridades municipales, funcionarios de las áreas de servicios públicos, fomento económico y salud, así como agremiados, representantes de las organizaciones adheridas al COP, se concentraron para pues realizar labores de limpieza, recolectar basura y quitar la maleza que se encontraba dentro de los alrededores, como ya le comentábamos, dentro del área del COP allá en este tianguis de San Martín Texmelucan. Por otro lado, y continuando con más de la información que hemos preparado pues ya para esta ocasión, y en una pues nota prácticamente ya en términos finales para lo que es esta zona, este municipio, servicios municipales de Texmelucan llegan a San Baltasar Temaxcalac. Habitantes de San Baltasar Temaxcalac resultaron beneficiados este viernes con la jornada de servicios municipales ampliados que promueve por las 11 juntas auxiliares el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, que encabeza el edil José Rafael Núñez Ramírez. Los pobladores recibieron con agrado los múltiples beneficios que ofreció el gobierno municipal, como consulta médica, psicológica, consulta dental, oftalmología,
atención del Instituto de la Mujer Texmeluquense, afiliación al INAPAM, al programa de seguro para jefas de familia, así como cortes de cabello por parte del ICATEP y para las mascotas, una realización dentro de lo que se refiere a la vacunación antirrábica. Asimismo, personal de la Dirección de Servicios Municipales pintó las guarniciones de los jardines de la comunidad, quitaron la hierba y realizaron también algunos otros trabajos de limpieza. Estas son algunas de las jornadas que realiza el Ayuntamiento de Texmelucan por las diferentes juntas auxiliares y de la cual, por supuesto, usted puede conocer a través de, pues, de lo que son las diferentes áreas de este ayuntamiento en Texmelucan. Así es que si usted busca o gusta saber de las diferentes fechas, acérquese al Ayuntamiento de Texmelucan. Por otro lado, y cambiando de información, aseguran en Huejotzingo a dos sujetos implicados en diversos robos. Fue durante un recorrido de vigilancia que efectuaban a la altura de la calle Porfirio Díaz de la Gacita de la Junta Auxiliar de Santana, Xalmimilco, cuando les fue requerido el apoyo, ya que dos sujetos habían atracado un comercio de donde se sustrajeron la cantidad de 3,000 pesos en efectivo y dos celulares. Ante los hechos, los ministeriales montaron un operativo que permitió la detención de quienes dijeron llamarse Julio Alamilla Domínguez, alias La Flaca, y Rosario o Rosalío Telles Aguilar, alias El Chaparro o El Moreno, de 36 y 35 años de edad respectivamente, el primero originario de Huejotzingo y el segundo con domicilio en Juan Cebonilla. Tras la detención, la parte afectada lo reconoció plenamente como los responsables de haber atracado su negocio, por lo que ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Huejotzingo. De las primeras investigaciones trascendió que los detenidos pues son parte de una banda delictiva que se había dedicado pues al robo durante agosto y septiembre a diversos transportes, a diversas unidades del transporte público que circulan de la ciudad de Puebla hacia San Martín Texmelucan, y además de manera extraoficial se dijo que podría tratarse de dos policías, quienes pues bueno ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar pues ahí responsabilidades. Finalmente, y en notas más amables, Semedip Huejotzingo realiza entrega de presentes en CAIX del municipio. Sujei Flores Bravo, presidenta del sistema DIP municipal en Huejotzingo, en compañía de su equipo de trabajo, hizo entrega de obsequios a los pequeños que a diario asisten a los 8 centros de asistencia comunitaria denominados CAIC dentro del municipio. Esto con el objetivo de motivarlos a que continúen con sus estudios. En este sentido, señaló que seguirá trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento 2014-2018 para apoyar a los niños y niñas de todo el municipio, destacando que uno de los principales objetivos del CEMEDIF es fortalecer los primeros años de vida de los infantes, además de desarrollar acciones que beneficien a los grupos más vulnerables. Asimismo, durante las visitas que se realizaron a estos centros de asistencia comunitaria, la presidenta del CEMEDIF convivió con los pequeños, quienes se mostraron muy contentos al recibir estos presentes por parte de Flores Bravo. Con esta última nota finalizamos la información que le hemos preparado para este viernes 7 de noviembre, fin de semana, y que por supuesto nosotros estaremos también al tanto de lo que suceda durante las próximas horas, próximos días, para pues darle a conocer la información el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche a través de este espacio informativo de Noticias al Día, que bueno, pues se transmite lunes, miércoles y viernes por este canal. Para concluir, nos vamos con un video del día, y qué les parece si en esta ocasión volvemos a mostrarles un poco de pues aquellos videos que de alguna manera pues sin duda alguna siempre nos logran sacar pues una pequeña sonrisa, y pues por ello, y como ya estamos dentro de este pues último día de la semana prácticamente, pues es por ello que también se los vamos a mostrar. Aquí se los dejamos, vean este video, el video del día. Thank you.
tal? ¿Qué les pareció este video del día con este pavo que de alguna manera pues fácilmente pues fue evadido por pues la hembra, quienes en muchas ocasiones pues sabemos o muchos de los que quienes han por ahí tenido este tipo de animales o algunos otros parecidos, pues saben muy bien cómo es que se las gastan este tipo de animales, los machos prácticamente, cuando pues buscan aparearse con las hembras. Así es que con este video del día nosotros nos vamos, esperemos haya sido de su agrado y por supuesto también de esta manera queremos pues desearles un gran fin de semana, una excelente noche de viernes y por supuesto también dentro de estos 2 días de este fin esperemos que se la pase bastante bien. Ya lo sabe, si tiene por ahí algún evento cercano, si hay algún evento dentro de su municipio, asista para divertirse, para pasarla de una manera mucho mejor ahí en familia, con los amigos, pues las amigas también, familiares, pues en fin, usted decidirá con quién pasarla de lo mejor dentro de lo que es su comunidad, su área, dentro de los diferentes eventos que posiblemente se estén realizando por donde usted vive. De esta manera nos vamos. No sin antes recordarles que no dejen de visitar www.huejotzingotravel.com porque ahí podrán conocer más a detalle, de la manera más fácil, más práctica, los diferentes comercios y servicios que se encuentran dentro del municipio de Huejotzingo. Así es que cuando usted necesite o llega a necesitar de algo o de algún producto, de algún comercio, únicamente visite www.huejotzingotravel.com y en el área de comercios o de servicios usted podrá encontrar fácilmente pues aquellos negocios que ya se están integrando a la red turística comercial más grande de Huejotzingo Travel. Nosotros nos vamos, pásela muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Mi nombre es Omar García, recuerde, siempre es mejor ver y escuchar que solamente escuchar. Por ello lo esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche por este canal. Nos vamos, pásela muy bien, gracias por el favor de su atención.